Saludos, buena, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrega de Cristiano TV Show. A ti que me escuchan en este momento, recibo una palabra de aliento de vida. Amén. En el nombre de Jesús. Así yo lo creo. Welcome. Así que vamos a iniciar con toda la energía, con todo el ánimo, con toda la vibra positiva. ¿Por qué? Porque somos Cristiano TV Show. Y no podemos comenzar antes sin leer la Biblia en Génesis 22, su capítulo 1 y 2. Y dicen así, será leída la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Pasado cierto tiempo, Dios puso prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió él. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que amas tanto, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Cómo, varón? Está bueno ese. ¿De qué tú vas a hablar, varón? Sobre el tema, el compromiso que tiene un cristiano. La responsabilidad que tiene el creyente. Amén. Pero tú sabes que es interesante esto, porque me llama la atención, porque casi siempre todo el mundo tiene un concepto de cómo debe ser cristiano. Muchos creen que el cristiano es una persona aburrida, que si dice y se ríe, va para el infierno. Ese está descarriado. Está descarriado. Otros creen, tienen un concepto de cristiano, que si el cristiano básicamente siempre vive ensacado, siempre vive religioso, es un cristiano que... Ese es un hombre de Dios. Un hombre de Dios. O sea, todo el mundo tiene un concepto diferente. Ahora bien... A mí también me han criticado porque yo uso gorra para venir al programa. ¿Qué tipo de cristiano tú eres? Porque no uso camisita. Pero gloria a Dios, no estamos aquí para tocar. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el cristiano? ¿Cuál es el perfil de un cristiano? Simplemente te pido que creas en mí sobre todas las cosas y que amaras a tu prójimo como a ti mismo. Sobre todo, que busquemos a Dios y a Jesús en su verdad, en nuestra verdad. Porque de nada me vale a mí buscar a Dios con mentira, cuando sabemos que nos vamos a perder. Decimos: oye, yo oro 4 horas en la noche y yo nada más me hinco y me duermo. Perdiendo el tiempo, Tamara. Yo leo la Biblia media hora y desde que tengo 5 minutos leyendo la Biblia me meto a TikTok. O sea, el cristiano tiene que tener responsabilidad. Ese es un compromiso que tiene el cristiano. De dar luz, brillar dentro de la tiniebla. ¿Usted? Primeramente con Dios, luego con nuestro mismo espíritu, porque él no exige. Cuando tiene el temor de Dios, cuando un cristiano está sembrado en el temor de Dios y en hacer la voluntad de Dios, tu propio espíritu, tu propia concupiscencia te dice a ti: tú estás mal. Es cierto. Te faltó orar más tiempo. Es que hay una diferencia entre el impío y el cristiano. ¿Sabes que el impío vive para la carne, vive para sus propios placeres, sus propias necesidades? Ahora bien, el cristiano no se pertenece, el cristiano le pertenece a Dios. O sea, el cristiano tiene un compromiso con Dios y por eso hay una diferencia entre el impío y el cristiano. ¿Por qué? Porque dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O sea, automáticamente Cristo ha decidido tomar morada en ti. Amén. Ahí comienza a iniciar un recorrido de la responsabilidad del creyente. Y es donde el creyente es como la antesala. O sea, automáticamente tú aceptas a Dios. Es el principio de un camino más maravilloso que existe. Este es el camino, esta es la carrera más maravillosa que existe. Porque es la carrera de la salvación. Ahora bien, hay lineamiento, hay reglas, hay estatutos. Tú formas parte de la familia de Cristo, es cierto. Como tanto tienes derecho a todos los placeres y beneficios que te otorga ser miembro de la familia de Cristo. Pero toda la familia tiene reglas. Toda la familia tiene responsabilidades que cumplir. O sea, automáticamente nosotros como creyentes estamos en un lugar, se tiene que ver la diferencia. Se siente. Varón, llegó el varón, el hombre del gloria a Dios, el hombre de la aleluya. El hombre que siempre vive predicando a Cristo fervientemente. Aunque no anden sacado. O sea, el hombre que con solo decirte buenos días, tú dices: oh, pero ese hombre sí lo dijo diferente. Porque tiene la unción, el Espíritu Santo que no negocia. Eso es infalible, eso no puede fallar. Esa es una de las responsabilidades primordiales del creyente. Creo que la primera es tener el Espíritu Santo constantemente en su vida. No fervientemente, no una emoción momentánea de 2 sacudidas dentro del templo. Es una marca que te identifique constantemente dentro, fuera y en todo tiempo del templo. Creo que es la primera responsabilidad del creyente. Oración, buscar al Espíritu Santo constantemente. Buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué otra responsabilidad te llega a la mente ahora que estamos acá en este momento hablando de este tema tan interesante? Antes de entrar a la responsabilidad, wow, si no puedo dar el Espíritu Santo.
sabías que a pesar de que la mujer de flujo de sangre duró 12 años de su vida, dice la Biblia que era una mujer con recursos. Ella fue a diferentes médicos, gastó todo lo que tenía en médico y se le olvidó que había alguien que no necesita ni siquiera un peso tuyo para ser salvo y ser sanado. Pero hay algo que me impacta de esta historia. Que wow, Dios, siento a Dios. Que en el momento en que ella escucha que hay alguien llamado Jesús, que sí le puede dar solución a lo que ella está pasando en ese momento, ella automáticamente decide seguir a Jesús hasta tocarle el manto. Por 40 días, pero nuestra fe ha menguado. Compromiso que tiene el cristiano con Dios, como tú decías, es el ayuno. Por eso Daniel, cuando vio que estaba tan perseguido, se trancó y ayunó. Pero hay algo, que mientras más buscamos a Dios, recuerda que hay un enemigo que nos vive persiguiendo. Y si yo tengo una trompa a ti, tú me vas a responder. No creas que porque tú tengas ayuno, la persecución se van a menguar, no. Mientras más tú ayunas, mientras más te acercas a Dios, más Satanás te persigue. Sí. Ni el mismo Jesús se salvó de eso porque dice que fue tentado en todo. La Biblia nada más registra cuando Él pasó por el desierto, pero no registra a los otros. Fue tentado en todo y en todo momento y aún así se mantuvo firme. Ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos que seguir como cristianos. Jesús. Jesús. Es lo primordial realmente. Jesús. Es el referente del cristiano. Por él somos cristianos realmente. Tú sabes que me gusta que lo que dijiste ahora mismo sobre el ayuno. Es que el ayuno quebranta la carne. O sea, a veces tú estás ansioso, estás buscando cosas en las redes, estás viendo cosas en la calle. Y cuando tú sales de un ayuno de X cantidad de horas, tu carne está quebrantada. La carne mengua y sube el Espíritu Santo, que es una responsabilidad del cristiano, vivir fervientemente con el Espíritu Santo encendido. Dice la palabra de Dios en Juan 15:4: permanece en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. O sea, el creyente tiene la responsabilidad de permanecer en Cristo, porque si no permanecemos en Cristo, no hay forma de llevar el Evangelio, no hay forma de predicar a Cristo, no hay forma de llamarnos cristianos si no permanecemos firmes en Jesús. No hay manera oportuna de poder ganar esta batalla, ni siquiera de empatarla. ¿Por qué? Porque con nuestra fuerza, con nuestras habilidades, inteligencias, emociones, no podemos combatir a un enemigo que está disponible 24/7. 24/7 el enemigo está en constante bombardeo con el creyente, poniéndote lo que te gusta, la carne, poniéndote lo que te irritaba en aquel momento para hacerte descarriar, hacerte pecar, hacerte pronunciar una palabra errónea. Pero si tú permaneces en Cristo, si el creyente tiene la responsabilidad de permanecer en Cristo, guardar tu palabra, permanecer en Él, es muy difícil que el enemigo pueda lograr vencer a un creyente empoderado en Dios, a un creyente que sabe lo que es en Dios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una gente que esté divariando, que diga que soy cristiano, que soy de boca, que soy un cristiano de boca, un tigre que esté metido con Dios 24/7. Es diferente, porque tú permaneces en Dios y Dios en ti. Amén. O sea, la palabra que tú vas a decir va a venir respaldada de uno que es más grande que tú, va a venir respaldada del gran yo soy. No va a ser palabra vacía, no va a ser un Dios te bendiga vacío. ¿Por qué? Porque tú permaneces en Cristo. Eso es una responsabilidad del creyente, Espíritu Santo, ayunar, permanecer en Cristo. ¿Y qué más? Oración. Creo que es la primordial. ¿Cómo yo voy a conocer una sierva si no hablo con ella? ¿Cómo tú, creyente, vas a conocer al Padre si no hablas con ella? No hay manera. Tú tienes que obligatoriamente vivir en una permanente comunicación. Hola, buenos días. ¿Cómo estás en la mañana, Padre Espíritu Santo? ¿Cómo estás? En la tarde, al mediodía, dime, ¿cómo estás, Señor? Quiero hablar contigo, me pasó esto, me pasó lo otro. Comunicación. Y en la noche dice, quítate. Ahí es donde me comunico con el Padre y le cuento cómo fue mi día, cómo fue mi travesía. Y gracias por todo, Señor. En oración, con todo, constantemente. ¿Por qué?
porque somos hijos de Dios, somos amigos de Dios, y como tal tenemos el derecho de la comunicación con Dios. Tenemos ese privilegio, que tenemos un intermedio que es Jesús, un mediador entre el Padre y nosotros. O sea, nosotros estamos bien realmente con Dios. La vida verdadera. Recuerda que la única comunicación que tiene el ser humano, el ser carnal con Dios, es el Hijo. Nadie viene al Padre. Yo soy el de la vida. Yo soy el que recolecto los trigos, quien poda los árboles, quien los cuida y los mantiene florecientes y fervientes. Pero en el momento en que un árbol deja de dar fruto, porque eso es otra cosa de cristiano, un compromiso, dar frutos. Si tú no me das fruto a mí de arrepentimiento, tú no te voy a considerar hijo de Dios. Si yo no disfruto como cristiano, ¿cómo yo voy a la iglesia a decir que yo soy hijo de Dios? ¿Cómo yo te voy a decir que Dios te bendiga? Si yo no disfruto del Espíritu, escucha, hay que dar fruto, ¿vale? El árbol que no da fruto dice que es cortado y lanzado al lago del fuego. ¿Cómo tú vas a tener una mata de aguacate en el patio que no pare? ¿Cómo tú vas a tener un río que dé dos aguas? No se puede, porque de una misma fuente no pueden dar dos tipos de agua. O eres salado o eres dulce. O persigues al Padre o estás en contra de él. Y no te estoy juzgando. Te estoy dando tal vez una advertencia de que tú estás haciendo de buscar a Dios. De que tú tienes un compromiso con el Padre, ese compromiso tiene que ser con Dios. Porque yo te hice evangelista, yo te hice predicador de naciones, yo te levanté como líder de los jóvenes, líder de la iglesia, pastor de una iglesia. Pero ¿qué estás haciendo con el don que yo te he dado? ¿Qué estás haciendo con el árbol, con el agua que yo te entregué? Porque el agua soy yo, el agua de vida. Ven a mí para que todos los días tu cántaro sea lleno, para que ese aceite encima de ti nunca se derrame, porque Dios está buscando, como decía mi hermano Héctor Luis, odres que estén adecuados, que aunque pase el tiempo no se derrame la unción. Odres donde yo voy a depositar de mí y tiene que mantenerse durante el tiempo. Y hay muchos cristianos que Dios le da la unción y tal vez porque se convirtieron 20 personas ya se le olvida quién fue que le dio la unción. La unción vieja pasada, todas son hechas nuevas. Si no oramos, si no ayunamos, si no buscamos de Dios, ¿cómo tú quieres dar fruto? Si no tenemos compromiso con el Padre, ¿cómo tú quieres dar fruto? A veces se nos olvida el diezmo, pero recuerda que Dios le pedía sacrificio hasta a sus hijos, ofrenda de paz y de amor. Y hay muchas personas hoy en día que no les gusta diezmar, que dicen que el pastor se lo va a robar. Hay muchas personas que no les gustan ofrendar en estos días, porque piensan que lo van a hacer, pero lo van a utilizar en otra cosa. Tú ofrenda para Dios o para el hombre. Tú das fruto para Dios o para el hombre. Tú te ensacas para predicar, para que el hombre te vea bien o para que Dios ponga gracia en ti. A veces hay predicadores que yo lo veo que no tienen saco ni nada, y cuando esa gente predica la esencia de Dios, se siente. La ropa que te va a hacer saco, sino tu corazón, tu corazón, la obediencia ante todo. Creo que el cristiano que no es obediente, ¿no? El cristiano que no tiene obediente. Todos los hombres de Dios que registran la Biblia fueron obedientes en algún momento, aunque muchos después olvidaron sus orígenes, olvidaron quién fue que los llamó, pero en algún momento determinado que fue usado por Dios, tuvieron lo que es la obediencia. Es uno de los requisitos, una de las responsabilidades que el creyente debe tener. ¿Por qué? Simplemente y llanamente, porque la obediencia es señal de que tú tienes a Dios dentro de ti. Tú eres un hombre manso, tú eres un hombre humilde. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre obediente. Tú obedeces la palabra que te dice, guarda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí
aquel que ama a su prójimo no le roba a su prójimo, no maltrata a su prójimo, no está con la mujer de su prójimo. ¿Por qué? Porque es obediente. Amén. Y es como decía el hermano Tolentino, una persona obediente tiene muchos privilegios, tiene muchas ganancias, porque tiene al Padre a su lado constantemente. Son todo esto lo que hemos tratado en este momento, son responsabilidades del creyente. Velar. Y en esta noche yo creo de que yo un compromiso contigo, yo creo que tú has un compromiso conmigo, de que sí vamos a buscar a Dios. Amén. De que sí vamos a hacer un cambio en nuestra vida. Es que se puede, pues tú tienes 24 horas, si tú te organizas. Tú puedes buscar a Dios. Pues, quítale 15 al TikTok y 15 a Instagram. Si uno te pide tanto, 15 minutos. Quítale en Instagram, pónselo a Dios. 15 al TikTok, pónselo a Dios. 15 a Facebook, pónselo a Dios. 15 a la novela. Yo te propongo a ti durar una semana buscando la presencia de Dios y verás los resultados en tu vida, tanto espiritual como físicamente, porque buscar el reino de Dios, su justicia y todo lo demás será añadidura. Por añadidura. La responsabilidad del creyente. Es así. Amén. Realmente. El creyente tiene que también velar. Sobre toda la cosa. Velar. Vivir en oración constante. Buscar a Dios en la madrugada. ¿Por qué? Porque muchas veces la madrugada es donde tú tienes la mente fresca. Muchos de los grandes artistas le dicen que escriben de madrugada porque tienen la mente fresca. Así mismo, cuando tú oras con el Padre de madrugada, esa mente no está cargada. Esos problemas ya fueron descansados el día anterior. Tú vienes a una comunicación real con Dios, porque a veces tú oras en el día y cuando tú estás orando te distraes porque te llega un pensamiento del trabajo, te llega un pensamiento de tu cónyuge, de tu pareja. O sea, realmente es velar de madrugada. El creyente que lo practica va a entender que su vida va a ir mejor. Y todo lo que hemos dicho en este momento, en esta hermosa tarde, fuera en vano si sobre toda la cosa, guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Evitar de que se corrompa tu corazón, de que brotando una raíz de amargura en tu corazón, logre perder aquella salvación tan costosa que fue derramada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Amén. Guardar tu corazón sobre toda la cosa, creo que es uno de los deberes del cristiano, una responsabilidad del creyente. No, evitar que el enemigo introduzca una semilla dañina y que brote raíces malas, que emane árbol malo dentro de tu corazón y así contamine al que esté a tu alrededor. En esta tarde, el hermano Tolentino va a hacer una oración para culminar por cada una de esas personas que tienen quebranto de salud, que están en aquellos hospitales esperando una palabra, una oración. Aquellas personas que están cargados, que están tristes, que están en depresión, que creen que ya no hay salida. Este es un momento oportuno para decirle que Cristo te ama. Amén. Aquella persona que está en la cárcel, cualquiera, donde quiera que tú estés escuchando esta palabra, Dios te ama y no es un amor real diferente al hombre. No es un amor falso, es un amor real. Y hoy te dice Dios a ti, descansa en mí, Padre Celestial Nazareno de Gloria. Mira, Padre Celestial, todas las personas, Señor Jesús, que van a ver este canal, Señor, que van a ver este video, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas en su corazón, Señor, el deseo de buscarte, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Pon gracia en cada uno de ellos, Señor, y también ponla en nosotros, Señor. Permítenos, Señor, que la palabra que tú has depositado en nuestros labios esta noche, Señor, den fruto en cada una de esas personas, Señor. Y que ellos vengan a ti con un corazón humilde y humillado, Señor. Cúbrelo, Señor, y aquellos que están presos, Señor, aquellos que están en la cárcel, Señor, aquellos que están en los hospitales, en la Nazareno de Gloria, Señor, toca su corazón, Señor, dale la salida, Señor, a su problema, a su pensamiento de depresión, Señor Jesús, y que ellos entiendan que tú eres el único camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor, y que nadie va a llegar al Padre, Señor, si no es por ti, Nazareno de Gloria. Son favores que te pido, Señor, en tu santo nombre, Señor Jesús, amén y amén. Esto fue Cristiano TV Show. Amén. Suscríbete, varón, no lo piense. Dale like.